Es correcto, mira, nosotros precisamente alrededor de las 3 de la tarde, cuando recibimos noticias de esta emergencia, acudieron ambulancias del Estado de México y del Distrito Federal. En total fueron 35 ambulancias y estuvieron presentes 70 voluntarios y voluntarias que son paramédicos para atender estas emergencias. Nuestros paramédicos llevaron diferentes traslados a hospitales, a Magdalena de las Salinas, a Ecatepec, a las Américas, el regional de Zumpango y obviamente a la Cruz Roja Mexicana en Polanco. En la Cruz Roja Mexicana en Polanco, como bien mencionas tú, son 9 las personas que tenemos hospitalizadas. Quiero decirte que ninguna de ellas corre peligro, tienen peligro su vida. Todas ellas son personas que tienen, pues obviamente, lesiones, quemaduras de segundo grado, afortunadamente no graves, tienen algunas fracturas. En fin, los estamos atendiendo y bueno, esperemos que sigan estables como están por la noche. Si podemos dar de alta alguno al rato, lo haremos. Y si no, pues seguiremos atendiéndolos hasta que estén perfectamente listos para poder irse a su casa y en buenas condiciones.